Bueno, buenos días a todos. Les voy a presentar lo que es mi proyecto inicial de investigación. Ha tenido muchas variantes, pero lo que tengo claro es que mis referentes conceptuales son tres. Hablo de la movilidad cotidiana, entendida como una práctica diaria de la población en diferentes medios de transporte y por diferentes motivos. Sin embargo, identifico que esta práctica, que durante mucho tiempo fue abordada como, incidió en política pública para que se diseñaran diversos medios de transporte y se construyera infraestructura y vialidades, dejó de lado lo que es el viaje en sí mismo. En este caso se habla ahora de un cambio de perspectiva en la movilidad y de la construcción de un nuevo paradigma. Bajo este paradigma, lo que es importante es la práctica social en desplazamiento, y este remite a la concreción de actividades que se llevan a cabo en la vida cotidiana. Yo quiero precisamente ubicarme aquí. Entiendo que el transporte es el medio que permite el desplazamiento. Sin embargo, a lo largo del viaje existen interacciones sociales que, aunque hoy en día ya se habla de la experiencia de viajes de las personas, esto lo podemos encontrar en el Programa Integral de Movilidad, no se aborda. Entonces, considero que dentro de la sociología y los estudios antropológicos, me identifico mucho con Susana Silva, cuando se pregunta cómo llego. Dentro de la sociología y los estudios debe hablarse del habitar y como tal de la experiencia del habitar. Introduzco la variable género porque la experiencia es diferenciada. Podemos diferenciarla por edad, por sexo, por condición socioeconómica. En este caso yo quisiera abordarlo a partir del género, ya que este determina el tipo de características y comportamientos considerados socialmente como masculinos, que han sido adjudicados a los hombres, y como femeninos, adjudicados a las mujeres. Entiendo el género como esta construcción social que influye, o más bien moldea o materializa el espacio, y a su vez se ve influido. El espacio, desde la perspectiva de Massey y de Bourdieu, lo entiendo como la posibilidad de la existencia de esta multiplicidad y, por lo tanto, de la diversidad. Un espacio en donde coexisten distintas trayectorias y que es co-constitutivo. Sin multiplicidad no hay espacio, dice Massey, y sin espacio no hay multiplicidad. Y lo identifico con lo que también explica Bourdieu, como cuando dice que la diferencia es esta propiedad relacional que solo existe en y a través de la relación con otras propiedades. Por eso para mí es importante identificar las prácticas de movilidad tanto de hombres como de mujeres, para poder encontrar justo cómo estas propiedades son atribuidas a cada uno de ellos. La diferencia, dice Bourdieu, fundamenta la noción misma de espacio, entendido como el conjunto de posiciones distintas y coexistentes, definidas en relación unas de otras. La mayoría de los estudios que hablan sobre movilidad utilizan como principales datos las encuestas Origen y Destino. En este caso, el Chías Larralde Suárez utiliza la encuesta Origen y Destino 2007 para identificar cuáles son los patrones de movilidad de hombres y mujeres, y nos dicen que las mujeres encadenan varios desplazamientos al viajar por un mayor número de motivos. Tienden a desplazarse a sitios más dispersos dentro de la ciudad, utilizan mayormente el transporte público y caminan, se adaptan a los horarios de transporte y los de servicios, perciben que el acceso al transporte y la calle es inseguro, se enfrentan a condiciones de incomodidad y accesibilidad en el transporte público al llevar cargas materiales o tener personas a su cargo. Si bien esto nos arroja diferencias, no nos explica mucho sobre la interacción que existe entre el sujeto, o Bourdieu lo llama agente social, y el medio, el espacio en el que se influye mutuamente. En este sentido, el habitar, de acuerdo con Duhau y Gilia, se entiende como este proceso de significación, uso y apropiación del entorno en el tiempo, y este es resultado de la relación de nuestra interacción con el espacio vivido. La experiencia de habitar es denominada por ellos como hábitus urbano, que es esta especie de sentido práctico que nos permite actuar ante una situación determinada o un sentido del juego. Esta experiencia diferenciada de la que yo hablo, que se vive por diferentes actores, se materializa en el cuerpo, un cuerpo que ha sido socializado, o sea, no es un cuerpo neutro, sino que está implícito, o están implícitas estructuras que se perciben en el mundo social. De esto también nos habla Bourdieu. El sujeto ocupa una posición social y espacial en el espacio. De allí que el cuerpo también sea importante para que yo pueda identificar las experiencias diferenciadas en las pautas de movilidad de hombres y mujeres. La propuesta de Bourdieu permite considerar las potencialidades inscritas en el cuerpo, al que él llama agente social, sin género, al menos en su teoría de la acción, y en la estructura de las situaciones en las que estos actúan. Al igual que Susana, que como lo menciona en su exposición, considero que existe un hábitus de movilidad. Un ejemplo claro lo podemos encontrar en la calle cuando vemos a una mujer caminar con sus hijos, llevar carga, y a un hombre escuchando música. Hay diferentes interacciones que se llevan a cabo a lo largo del viaje. Alguien mencionó hace rato hablar de actividad. Me gusta el concepto porque eso nos permite hablar justo de estas interacciones sociales que se dan a lo largo del viaje, pensado no solo como un trayecto de un origen a un destino, sino más bien como un espacio, como habla Massey, en el que diversos actores se relacionan. Podemos hablar de diversos medios de transporte y en cada transporte se dan interacciones diferenciadas. Mi pregunta de investigación es entonces, ¿cuál es el proceso mediante el cual hombres y mujeres significan, usan y se apropian del espacio en el que realizan sus desplazamientos cotidianos? Mi objetivo es analizar el significado, el uso y apropiación del espacio a partir del análisis de las experiencias de movilidad de hombres y de mujeres que habitan en la Ciudad de México. Mis objetivos específicos serían analizar cómo hombres y mujeres significan, usan y se apropian del espacio en sus desplazamientos cotidianos, a fin de delinear modos típicos de recorrer, usar y experimentar la ciudad por género e identificar algunos criterios de política pública en donde podamos insertar las experiencias de movilidad. Mi estrategia metodológica es, pues, voy a aplicar la técnica de sombreo. Hay una investigadora chilena, Paola Girón, que ya ha hecho algunos estudios cualitativos sobre la movilidad. De hecho, uno de los dilemas que se plantean para el análisis de la movilidad es ser creativo en cuanto a la metodología, al no utilizar solamente las encuestas origen y destino, sino complementarlas con estudios cualitativos, por ejemplo. De allí que decida yo tomar la técnica de sombreo, aunque sé que esta se puede complementar con muchas otras técnicas, como puede ser el mapeo del espacio-tiempo, el tomarse fotografías, los participantes. Hay una técnica en la que el viajero se toma a sí mismo fotografías y después con el investigador se analiza para construir el relato del viaje. Entrevistas a profundidad, diarios de campo, y los elementos que pienso observar durante el viaje es en sí la práctica de movilidad, como puede ser el caminar, usar la bicicleta, andar en transporte público, la ruta seleccionada, la interacción con los medios de transporte y con otras personas. Yo no hablo de un medio de transporte en específico, sino más bien del trayecto de viaje. Veo a la persona en su trayectoria, desde que sale de su casa, más bien desde que se prepara, porque el viaje puede iniciar desde que nos levantamos para desayunar y preparamos la maleta hasta que llegamos y nos relacionamos con otros, y allí atraviesan diversos medios, el metro, el metrobús. Entonces, para mí es más importante recuperar el concepto de trayectoria que en sí, o viaje, que en sí una ruta específica de un origen a un destino. Voy a analizar al sujeto o agente social, como lo llama Bourdieu, en su corporalidad, emociones o los gestos que realiza a lo largo del viaje para insertarme en sus emociones, afecciones y las experiencias y significados que este sujeto tiene de su viaje. Estas experiencias obviamente van a ser construidas, el diálogo va a ser recíproco entre la persona que viaja y yo como investigadora. Bueno, estos son algunos ejemplos de medios de transporte y Lo que quería ubicar aquí es que tanto hombres como mujeres utilizan la bicicleta, tanto hombres como mujeres utilizan el metrobús, el metro. Hay hombres que llevan a los niños en el metro con, bueno, hoy en día ya se ve más, con canguro, o mujeres. Entonces son diferentes interacciones que yo quisiera poder de alguna manera tipificar para poder identificar las experiencias de movilidad diferenciadas. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Soledad. Bueno, quiero felicitarte porque me parece que para ir en un estado preliminar e inicial está muy bien tu propuesta, tienes bastantes ideas muy claras. Quería sugerirte que incluyas todos los géneros, que no nos limitemos nada más a pensar en hombres y mujeres. Creo que esa es una discusión muy permanente en estos tiempos y que romper esa dicotomía y pensar que solamente son los únicos roles que tenemos que considerar cuando estamos hablando pues de transporte o de la ciudad, te limita un poco y creo que lo puedes hacer mucho más rico si incluyes otros géneros. Creo que es importante que selecciones muy cuidadosamente cuáles son los lugares, porque hablas de multisitio, pero eso va a tener un gran impacto en tus resultados. Entonces, tener una, o sea, realizar conscientemente una selección específica. Sé que no te importan tanto los lugares como los trayectos, pero dependiendo de los lugares, tus trayectos van a variar de forma significativa. Entonces, creo que es muy importante que consideres eso, y también que cómo vas a acotar y cómo vas a seleccionar a los participantes, también porque esto te va a arrojar resultados completamente distintos dependiendo de, pues, de los grupos etarios, de qué lugar a qué lugar van, de qué actividades. Entonces, bueno, todo eso son consideraciones que creo que es importante tener, y también que vayas acotando, porque esta técnica de sombreo puede ser muy cansada, muy agotadora, dependiendo cuánta gente es con la que vayas a trabajar. Pasar días y días viajando puede ser algo muy cansado. Entonces, que tengas como una idea clara de exactamente cuántos participantes vas a incluir, cuántos por cada género, de dónde a dónde vas a ir, cuántos días, y vayas acotando la investigación. Creo que es una recomendación importante. Y bueno, por lo demás, creo que vas por muy buen camino y felicidades.